Bé, bona tarda a tothom. Anem a iniciar la sessió de presentació del màster en promoció de la salut. Abans que res, doncs, donar la benvinguda a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Girona i a la pròpia Universitat de Girona, a tots vostès, i agrair-los l'assistència a aquesta sessió. En primer lloc, i en mode d'introducció, doncs, fer una mica de presentació de la tradició i de la història que té la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Girona pel que fa amb els estudis relacionats amb la salut. Tenim dins de la nostra trajectòria, doncs, més que gairebé s'aproxima als 49 anys, doncs, de tradició amb els estudis d'infermeria en el territori de Girona. Aquesta trajectòria ve complementada a partir específicament de l'any 2007, any amb el que vam començar la primera promoció del màster universitari en promoció de la salut. Aquest màster realment doncs, va ser dissenyat per donar realment una formació afegida en un tema tan important com la promoció de la salut, tema realment transversal i que ens permet d'alguna manera connectar i interrelacionar diferents disciplines, diferents professions, diferents professionals que realment doncs, poden tenir com a nexe d'unió el tema salut. Per tant, es va plantejar aquest màster amb uns objectius molt clars, uns objectius també doncs, que abraçaven una part d'intersectorialitat, de poder, com dic, aglutinar doncs, i formar diferents professionals provenients de disciplines molt diferents, aprofitant i poguem proveir d'un espai doncs, de trobada, de debat, de formació, orientat també moltíssim amb la recerca, perquè realment poguessin doncs, sumar tot aquest coneixement que porta cadascun dels estudiants. Pensem que aquest és un valor molt important del màster. De fet, doncs, els resultats del mateix pel que fa a satisfacció dels estudiants que han cursat aquest màster i de les institucions doncs, on aquests estudiants treballen, realment és molt positiva. I el fet de poder fer aquest màster doncs, els ha proveït d'uns coneixements, com dic, molt orientats amb la promoció de la salut o orientats amb la recerca, que realment doncs, han donat doncs, unes aportacions molt positives i un valor afegit a nivell de les institucions. Per tant, doncs, aquest màster el que pretén d'alguna manera doncs, és primer adreçar-se a aquest públic molt variat, que té un punt d'intersecció i comú en tots els interessos de les persones que el cursen, que és la salut, interrelacionar la salut i concretament la promoció de la salut en tot el seu àmbit doncs, de competència per a les diferents professions a les que formen tot l'estudiantat d'aquest màster. En segona, doncs, també realment doncs, poder tenir doncs, coneixements per poder doncs, participar en totes les estratègies de promoció de la salut, polítiques, amb el que realment doncs, necessiten actors actius i molt proactius per poder realment doncs, treballar en aquest àmbit. I una tercera part molt important, com he comentat, és el tema de la recerca. Òbviament, doncs, és el màster que actualment, en el panorama de màsters de la Universitat de Girona, és el que té doncs, la formació en recerca amb més nombre de crèdits. I realment doncs, aquesta formació doncs, acompanya d'una doncs, manera doncs, molt positiva amb els egressats d'aquest màster per poder continuar la seva progressió acadèmica i poder cursar doncs, estudis de doctorat, poder arribar doncs, realment a tenir la competència investigadora a través de la realització d'una tesi doctoral. Així doncs, trobem doncs, que la Universitat de Girona i la Facultat d'Infermeria sumen no, doncs, aquest producte i aquest expert del màster en promoció de la salut a l'expertesa doncs, amb estudis de la salut que, com he dit, portem una llarga tradició. Sense més preàmbuls i només doncs, tornant els agrair la seva presència, els hi vull presentar doncs, la coordinadora del màster, la doctora Dolors Jovinyà, a la que cedeixo la paraula perquè els hi pugui fer la presentació del màster i emplaçar-los doncs, que quan acabi la presentació de la mateixa doncs, puguem mantenir doncs, i puguem esvair tots doncs, els seus dubtes i puguem compartir doncs, les preguntes que ens puguin adreçar. Moltes gràcies, benvinguts i dono la paraula a la doctora Jovinyà. Molt bé, molt bones tardes a tothom, molt bones tardes. Creo que mejor pasamos al castellano porque así podrán seguir más la presentación. Bienvenidos pues a esta sesión de presentación virtual del Máster en Promoción de la Salud, que como ha comentado la decana, llevamos ya una larga trayectoria. Hemos cursado ya 14 promociones y por tanto estamos hoy dando pues difusión, presentación de lo que sería la quinceava edición. Por tanto, son muchos los profesionales que se han formado y de ahí un poco pues el hecho de que la Universidad de Girona
el campus de la salut, la càtedra de promoció de la salut, pues bueno, tenga pues una presencia y un peso específico en nuestro contexto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vamos a hacer una presentación, a compartirles la presentación de lo que sería la información básica del máster, para luego poder dar respuesta a las preguntas, a los comentarios que puedan haber. Bueno, como saben, el máster universitario que ofrece la Universidad de Girona en Promoción de la Salud está alineado en lo que son los títulos del Espacio Europeo de Educación Superior. Por tanto, nos situamos en lo que es la formación de posgrado y, en nuestro caso, el máster tiene actualmente pues 60 créditos de duración y se puede cursar en un año académico. Vemos, según el gráfico, que el hecho de cursar este máster pues puede proporcionar el acceso directo a lo que es el doctorado. ¿Por qué planteamos desde el inicio un máster en promoción de la salud? Pues bueno, porque pensábamos que, teniendo claro el concepto de promoción de la salud, nos daba una posibilidad y una abertura para muchos perfiles, para muchos profesionales. ¿Por qué? Porque justamente, según la Carta de Ottawa, que vemos aquí en pantalla, pues vemos que la promoción de la salud consiste en proporcionar a las personas los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. La salud se percibe, pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Y, teniendo en cuenta, pues, esta definición, vemos que la oportunidad de ofrecer un máster específico en promoción de la salud da una singularidad única al título que ofrecemos. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto que todavía hay una predominancia de lo que es la formación biomédica en los estudios de ciencias de la salud y, por tanto, más focalizados a lo que es la atención, a lo que es la prevención de las enfermedades. Por otro lado, en lo que son los estudios, las distintas carreras que se están impartiendo relacionadas con la salud o afines, hemos visto también que hay una disminución de asignaturas específicas que habían años atrás, como por ejemplo podía ser la educación para la salud o la educación sanitaria en otros casos. Y por otro lado, hicimos una exploración y en nuestro contexto y vimos que en aquel momento cuando propusimos este máster no había ninguna formación específica de posgrado en el ámbito de promoción de la salud. Ahora mismo estamos dos y por tanto contentos de que haya también ya más oferta. ¿Cómo está organizado este máster? Pues bueno, hemos dicho que tenía 60 créditos y están organizados de manera que podemos decir que tiene dos itinerarios muy concretos. Uno, el primero, que sería el que da la fundamentación de lo que es la promoción de la salud y la educación para la salud. Y el segundo itinerario que refuerza y complementa muy bien todo el tema de la investigación, que como hemos dicho, pues permite el acceso, si se quiere, al doctorado y si no, deja en muy buena posición para incorporarse en grupos de investigación. Otro aspecto importante es que la formación que ofrecemos podríamos decir que es especializada y se basa en lo que son los valores de la promoción de la salud, que podríamos decir que está centrado en las personas, está centrado en la salud, ofrece la mirada de reorientar acciones, reorientar servicios,
y permite identificar también distintos ámbitos donde se puede intervenir. Y esto nos conecta muy bien y que es algo que los estudiantes singularizan y ponen mucho en valor, que es multidisciplinar. Es habitual que cada año, cada curso académico, pues podemos tener entre 6 y 9 perfiles de profesionales en el curso. Y esto le da una riqueza muy importante. ¿Por qué? Porque obliga a todo el grupo a abrir su campo de conocimiento y, de alguna forma, estar atento a las observaciones, comentarios que pueden hacer unos y otros. Y de ahí, pues, que, bueno, como he comentado, los estudiantes lo ponen mucho en valor. También importante comentar que, como estamos conectados a nivel internacional, esto nos permite poder incorporar, poder compartir las últimas tendencias en el ámbito de la salud y en el ámbito de las distintas políticas y directrices que se van aprobando, que se van implementando a nivel global. Si entramos ya de una forma más concreta, podemos decir que un módulo sería el que refuerza, el que plantea todos los conocimientos vinculados en lo que es la promoción de la salud. Tiene una carga crediticia importante, 20 créditos. Y aquí pues vemos distintas asignaturas de fundamentos, de políticas, de desigualdades, de metodologías de la educación, de comportamientos saludables, es decir, una panorámica amplia vinculada con la promoción de la salud. El segundo módulo, que es el de investigación en promoción de la salud, aquí lo que se hace pues es un planteamiento global y amplio de las distintas perspectivas, de los distintos enfoques que se pueden abordar. Y aquí tenemos una carga crediticia de 18 créditos. El módulo 3 sería optativo y aquí pues tenemos distintas opciones para reforzar conocimientos que se han tratado en los dos módulos anteriores. Y en cuarto puesto tenemos el módulo del trabajo fin de máster, que tiene una carga crediticia de 12 créditos. Esto sería lo que comporta pues, el currículum necesario de los 60 créditos para poder progresar, como hemos comentado, si se quiere, a nivel de doctorado. Aquí vemos pues, con más detalle lo que he comentado, ¿no? En el módulo de promoción de la salud, pues bueno, como es lógico, intentamos poner lo que son las bases, los fundamentos y la organización en la promoción de la salud, que esto ya conlleva pues a moverse de lo que en general la gente viene entendiendo por promoción de la salud. Sabemos que ahora es un concepto políticamente muy correcto y muy usado y muy de vanguardia, pero lo que se entiende no corresponde de alguna forma a la amplitud del concepto. Y ahí pues ya empieza un poco la dinámica de apertura e intercambio para hablar en propiedad sobre lo que es la promoción de la salud. Vemos luego que entramos en políticas europeas por el contexto que estamos en promoción y educación para la salud, pero como es lógico, muchas de estas políticas europeas provienen de orientaciones globales, de orientaciones mundiales y, por tanto, también las incorporamos para así dar una visión lo más amplia posible de cuáles son las políticas, las tendencias, las orientaciones que hay a día de hoy en promoción de la salud. Importante también la otra asignatura, la de desigualdades en salud, que ayuda de alguna forma a ver más allá de las personas, aspectos concretos que pueden ayudar a orientar, a entender
distintas situaciones que pueden, si no se actúa, pues intervenir en salud o a favor o en contra, podríamos decir, ¿no?, de la salud. En cuarto lugar, tendríamos lo que sería la metodología en educación para la salud, que ya aquí se centra en métodos y técnicas más concretos como para poder intervenir, pues para mejorar lo que son los conocimientos, la alfabetización en salud de las personas. Y en quinto lugar, tendríamos lo que son la asignatura de comportamientos saludables, es decir, entender por qué y cómo actúan las personas para poder tener claro, en caso de hacer intervenciones, no poder hacerlas de la forma más ajustada y coherente posible. Pasaríamos ya a lo que sería el módulo 2 de investigación en promoción de la salud. Como es lógico, también se empieza planteando lo que son aspectos básicos de la investigación, intentando orientarlo no a lo que es la clínica, que es lo que habitualmente la gente conoce más, sino desde la perspectiva de promoción de la salud. Empezamos ya a ver en otra asignatura metodología de la investigación, cómo se manejan los datos en la siguiente asignatura de procesamiento de datos. Incorporamos también, como no, lo que sería la metodología cualitativa, porque estamos viendo y estamos convencidos, y así trabajamos, en hacer una combinación entre lo que es más cuantitativo y cualitativo. Y terminamos esta asignatura con la gestión de la investigación. Es decir, que para cerrar un poco el ciclo, ¿no?, cómo hay que gestionar los distintos momentos, los distintos procesos de la investigación. Y luego tendríamos ya el módulo 3, que sería el módulo optativo, que aquí, como hemos comentado, es una oferta de distintas asignaturas. No se ofrecen cada curso, sino que en función de los créditos que se nos otorgan, pues impulsamos unas y otras. En los últimos años hemos impulsado lo que es la psicología aplicada a las ciencias de la salud. Hemos impulsado también lo que la de antropología de la salud, vinculada con el módulo 1. Y vinculado con el módulo 2 de la investigación, hemos desarrollado las asignaturas de metodología cuantitativa y metodología cualitativa, ensayos clínicos comunitarios, como para completar los aspectos formativos en investigación. Y el trabajo final de máster, pues bueno, es un trabajo de síntesis de todo lo que se ha desarrollado durante el curso, que pretende, pues, presentar un proyecto de investigación que se aprueba, sobre todo que es para asegurar que esté orientado a las líneas de promoción de la salud, y se va desarrollando, es decir, que es un trabajo de investigación con resultados finales. Para hacer este trabajo, pues se está acompañado, se está tutorizado por un profesor, profesora del máster o del grupo de investigación, que está, pues, dando soporte, consejo, orientación a cada estudiante. Cada profesor suele tener uno o dos estudiantes, lo que garantiza, pues, una relación muy directa, totalmente personalizada, y un acompañamiento hasta el momento final, que se da por cerrado el trabajo y se presenta pues delante de una comisión que tiene que evaluarlo. Bueno,
Un tema importante y supongo que también interesa, aunque no está actualizado, el coste. El coste se publica cada año, antes del inicio del curso. Podríamos decir a título orientativo que nos situamos sobre los 46 euros por crédito, más las tasas de gestión que están contempladas pues, en todas las universidades. La Universidad de Girona no incrementa las tasas oficiales, que podría hacerlo, sino que se ajusta y, si puede, rebaja incluso, en algunos años ha rebajado un poco pues, el precio, el costo por crédito. Importante tener en cuenta que hay una política de becas nacionales, algunas las de Equitat de la Gaur, que facilita el pago pues, al estudiante. Están las becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y también están lo que serían las becas más locales, las propias de la universidad, que son las becas Santander, que permite pues, que dos, tres estudiantes, de alguna forma, pueda, a nivel internacional, puedan tener pues, la matrícula. La beca que le representa pues poder hacer frente al pago de la matrícula, ¿no? Cursándolo aquí en la Universidad de Girona. Los estudiantes de nacional, del Estado de Cataluña, del Estado español, pues también pueden optar a otro tipo de becas propias de la universidad y también que se ofrecen como becas Santander, que también permite pues, a estudiantes de nuestra universidad o de otras del Estado español pues, poder optar, ¿no? Y si puede conseguir, pues a unas becas que también le permiten afrontar el pago de la matrícula. Y en el caso de las personas que sean enfermeros o enfermeras, el Colegio Oficial de Enfermería de Girona, gracias a la ayuda de DipSalud, ofrece dos becas de 1.000 euros cada una para poder también sufragar parte, en este caso, de la matrícula. Esta última beca está orientada, como hemos dicho, a personas que sean graduados, graduadas en enfermería y registrados en el Colegio Profesional de Girona. La universidad es sensible con las dificultades que conlleva pues, el pago de las matrículas, con lo cual ofrece facilidades para fraccionar los pagos en dos, tres, o si fuera el caso, también se podría plantear pues, para hacer alguna otra propuesta. Está en los servicios de Secretaría Académica, están abiertos y susceptibles pues, de poder, si es el caso, valorar si hay alguna dificultad. Bueno, cambiaríamos ahora, aunque lo hemos comentado un poco, nuevos caminos profesionales. Es decir, ¿qué ocurre cuando los estudiantes terminan el máster en promoción de la salud? Como hemos dicho, a nivel más académico de investigación, pues diríamos que permite acceder al doctorado, permite incorporarse en grupos de investigación, permite también hacer estancias en universidades extranjeras con las cuales tenemos convenios y permite a nivel laboral incorporarse en lo que sería pues, en puestos vinculados a salud pública, vinculados a promoción de la salud, vinculados a nivel de docencia, vinculados también en puestos de seguimientos y de vigilancia epidemiológica. Este mismo año, por ejemplo, se han ofertado plazas y personas que ya se encuentran desarrollando pues, o ya tienen un puesto de trabajo nos han comentado que cursar el máster le representa progresar en la posición de la institución en la cual tiene. Es decir,
se supone que por el proceso de crecimiento profesional que realizan a lo largo de todo el curso, pues las personas, pues bueno, se les identifica como referentes, asesores, orientadores, ¿no? Y por tanto, pues vemos esto, ¿no? Que cambian el rol, cambian la posición en la institución donde trabaja. Esto nos indica que realmente pues, se consigue el objetivo de mejorar en conocimiento y mejorar en posición, sea de la disciplina que sea. Bien, creo que esto puede dar idea de lo que representa o de lo que es el máster, cómo lo organizamos. No hemos comentado el grupo, el número de estudiantes que cursa es de máximo 25 personas por curso, con lo cual el trato directo próximo pues está asegurado y también es un valor pues que los estudiantes llevan en el corazón y no me equivoco porque los lazos que se hacen son muy intensos y perduran. Hasta aquí sería lo que es la exposición. Y quedaríamos ahora pues abiertos a lo que sería cualquier duda, comentario, pregunta que les haya sugerido o que no se haya comentado pues a lo largo de la exposición. Muchas gracias y estamos a su disposición. Vale, no, yo lo que estaba diciendo un poco, bueno, primero, si tienen alguna pregunta, pues animarles realmente a poder iniciar un poco de espacio para compartir si tienen alguna duda. ¿Algún aspecto relacionado con el contenido, con la matrícula, con los días que se imparte, por ejemplo? En todo caso, podemos comentar que para quien tenga interés, hay abierto desde la página central de la Universidad de Girona, pues el link que le da acceso a hacer la prescripción, que es el paso primero que hay que hacer, hacer la solicitud, cumplimentar con la documentación que piden y luego a finales de junio se cierra el proceso y se da la admisión a las personas que lo han solicitado y reúnan los requisitos. Es decir, que los tiempos serían, a partir de ahora se puede hacer la preinscripción, se pueden comentar, dirimir aspectos que se consideren y luego, pues, antes de irnos de vacaciones, podemos hacer pues, lo que es la matrícula, ¿no? Previa admisión al máster. Uh-huh. Y las clases, que no lo hemos comentado, empiezan el primer jueves del mes de octubre. Comentar también, como no sé si antes también ya lo ha comentado la coordinadora del máster, pero que las clases tienen lugar los jueves por la tarde y los viernes todo el día. Los espacios que están dedicados a la formación de máster a nivel de la facultad. Uh-huh. En todo caso, tengan presente, como les ha dicho muy bien la doctora Juviñá, que cualquier duda que les surja, cualquier comentario que quieran hacer un poco ahora que han de alguna manera asistido presencialmente, ¿no? Pues a la presentación, si hay alguna duda que se genera en posterioridad, una vez pues uno de alguna manera pues vuelve a recuperar, ¿no? La información que se ha podido ofrecer, pues que no tengan ninguna duda en podernos pues, preguntar aquello que nos inquiete o que realmente hay más información que necesiten para poder tomar una decisión. Nosotras, por nuestra parte, agradecerles pues, que su asistencia en esta sesión de presentación del Máster Universitario en Promoción de la Salud. Realmente pues, les agradecemos su presencia, su interés por el máster y realmente pues, deseamos pues, que este interés se pueda de alguna manera concretar y que podamos pues, contar pues, con su presencia en el máster y podamos realmente pues, compartir
espacios pues, de conocimiento y de debate. Solamente doy la palabra al coordinador por si quiere. Pues muy bien. Gracias por estar aquí. Esperemos poder verlos pues, durante el curso, que pasen a la acción pues, para hacer la preinscripción y la matrícula. Cualquier duda, cualquier comentario por correo electrónico, no duden en comentarlo y organizamos rápidamente una sesión pues, más individualizada pues, para poder dar respuesta a todas las preguntas, comentarios, dudas que puedan surgir. O sea que, a partir de ahora y con esta información, lo que les recomendamos es que nos contacten para poder concretar una cita individual y poder pues, darle respuesta a todas las cuestiones que ustedes plantean. Uh-huh. Y gracias por estar aquí. Y nos despedimos. Sí. Pues muchas gracias y hasta pronto. Gracias.